siempre lista para contarles todas las novedades del arte, la cultura y el entretenimiento. Y hoy empezamos con lo que se vivió anoche. José Luis Perales es un artista que no solamente nos impresiona por las letras de las canciones, sino por esa forma que tiene de cantarlas, de interpretarlas. Va más allá de las generaciones y, por supuesto, Metrópolis en los grandes eventos estuvo anoche y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que se vivió en esta noche romántica con Perales. Muy buenas noches. Es un auténtico placer para mí venir no solamente a Lima, sino venir a este teatro y encontrar a gente tan estupenda. Perales. Hoy hay una nueva presentación, así que los que no pudieron asistir a la noche de ayer, pues tienen esta posibilidad de disfrutar de toda la profundidad y las letras, ¿no?, de este gran artista como José Luis Perales. Muy bien, les quiero contar algo importante, porque el Ministerio de Cultura ha firmado un importantísimo convenio con el Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Es justamente, ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de los ministros, tanto del ministro Jorge Nieto Montesinos como del ministro Mariano González Fernández, porque ese convenio de cooperación institucional entre ambos ministerios va a permitir la utilización del satélite PerúSat 1. ¿Y esto qué le da al Ministerio de Cultura, que es nuestra área? Pues fortalecer todo el trabajo de investigación, de protección y también del monitoreo de los bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial que tenemos en la UNESCO. Y, por supuesto,
esto va a favorecer muchísimo también al catastro de todo el patrimonio que hay en nuestro país y también para descubrir y ver todo lo que tenemos en el área de las comunidades indígenas. Así que uniendo pues la tecnología al tema cultural, lo necesitamos, se está haciendo y de verdad felicitamos este convenio que se hace entre dos importantes ministerios. Muy bien, nos vamos con Arte para Todos. Cuando el arte toma las calles, cuando el arte se descentraliza, lo que logra es que la sociedad siga creciendo, cambie y progrese. Vamos a verlo. Hola Metrópolis, soy Fernando Otero, artista plástico, y les presento el proyecto Arte para Todos. El proyecto Arte para Todos es una convocatoria que incluye a varios artistas plásticos, grafiteros, diseñadores de diferentes vertientes, llamados a intervenir objetos en la vía pública. Es interesante para el público y es interesante para el artista porque te cuestiona la forma en la que la obra de arte es vista. Ya no piensas en arte de repente para un público específico, sino para un público muy general. Este proyecto lo pueden encontrar en parques y plazas alrededor de la ciudad, en diferentes distritos como Bellavista, el Centro, Barranco, Lince, San Isidro y Miraflores. Son alrededor de 10 artistas. Entre ellos está Valentino Cibadón, está Cristian Mendayán, está Goster, han convocado gente del mundo del diseño como Sumi Cujón, hay grafiteros. Este muro lo he partido en dos triángulos, uno superior dorado y un inferior azul, que habla de muchas cosas, porque la geometría es muy universal, pero podríamos aproximarnos a la relación del Ande con la costa, ¿no? El dorado, un poco lo aéreo, lo solar, y el azul haciendo referencia al Océano Pacífico, ¿no? Bueno, invitamos a todo el público de Metrópolis a que visiten hasta el 6 de noviembre este proyecto, que está por todos los distritos, por todos los parques y plazas de Lima, como les hemos dicho, pero en este caso de Miraflores, y dense una vuelta. Bueno, qué maravilla. Ahora les quiero contar que viene una super noche con Tecnotron y nos vamos a divertir. ¿Y quién no recuerda pues la música? ¿Estamos escuchándola? ¿Ah? ¿Quién es de esa época? Nuestro director, Otto Rey, va a estar ahí de todas maneras. Tecnotron y Jackie K, una noche espectacular recordando este 30 de octubre lo mejor pues de esta época y sobre todo bailando y disfrutando de este tecno que muchos de nosotros hemos bailado en hace unos añitos nomás, pero vamos a recordar y vamos a disfrutarlo. Muy bien, ya saben que para más información tienen que ingresar al Facebook y ahí tienen mayor detalle del evento. Me tengo que ir a una pausa, no se muevan, regreso con mucho más aquí en Metrópolis, volvemos. Que me ayudan a hacer el programa, como son mis amigos queridísimos que están en la cámara. Acá tengo a Gino, tengo a Julita, tengo a Magno, tengo a Dani, que también, y bueno, y arriba un gran equipo liderado por
Otto Rey. Yo quiero agradecerles porque siempre están también junto a nosotros trabajando por el arte y la cultura, y eso es importantísimo, en cada toma, en cada detalle, de verdad, todo mi cariño para ustedes. Muy bien, vamos a anunciar un festival importantísimo de teatro universitario que organiza la Universidad de Ciencias y Humanidades. Siempre digo que el teatro es la manera de transformar la sociedad, de transformar a las personas, pero el teatro universitario tiene un matiz importante, y es que le brinda al estudiante que está en plena etapa formativa de desarrollar la crítica a través de los textos, a través de la actuación, y además que también son 3 días donde vamos a poder disfrutar de lo mejor con grandes invitados. Son todos los jóvenes de distintas universidades de Lima y también de otras ciudades del país. Así que no se pierdan la 4ª edición del Festival de Teatro Universitario FETUCH 2016, que va hasta el 29 de octubre. Muy bien, nos vamos ahora con un tema también muy interesante. El desarrollo de las industrias culturales ha hecho posible que conozcamos a más diseñadores, que se vinculen a la artesanía y que nos traigan propuestas totalmente innovadoras con un matiz peruano y sobre todo con mucha creatividad. Hola Metrópolis, yo soy Kina. Yo soy Lele, bienvenidos a UNO, donde encontrarás moda, arte y diseño 100% peruano. UNO es una vitrina, un punto de encuentro para artesanos y jóvenes diseñadores peruanos que tengan en común hacer pequeñas colecciones, piezas únicas, que practiquen el comercio justo y que utilicen productos nacionales. Ahora hemos encontrado una comunidad en Huiloc, en Cusco, a 4 horas, que nos hacen todos los telares, nuestros diseños, y luego también trabajamos con artesanos elaborando viseras, bolsos, con técnicas que se utilizan con el cuero. Yagarúa es un proyecto de diseño, un proyecto creativo que se concentra principalmente en ropa para mujeres. Hacemos accesorios, hacemos prendas y trabajamos con materiales peruanos en su mayoría y muchas técnicas artesanales. XX Studios es un estudio de diseño y creatividad, y prácticamente mi hermano y yo somos los directores creativos de los productos que diseñamos. Nosotros lo que hicimos fue diseñar la bicicleta, y el concepto que queríamos era una bicicleta que esté relacionada con disfrutar del ambiente y los alrededores de la ciudad. Gracias Metrópolis, les esperamos en 111 Manuel Bonilla y en Facebook como UNO The Store. Les esperamos. Chao. Bueno, una maravilla todas las cosas que hay, así que no dejen de ir a esta interesante tienda donde hay propuestas que nos hablan de la creatividad, de la peruanidad, y sobre todo es un gran trabajo muy delicado. Nos vamos ahora al IGNA, donde se presenta una exposición muy interesante de grabado, y vamos a conocer, descubrir y redescubrir, para los que hemos seguido, el trabajo de Hugo Besar. El grabado es muy importante en nuestro país, pero acá un poco vamos a descubrir esta profundidad que él tiene y su preocupación por la naturaleza, por el ecosistema, por los animales y, por supuesto, ver esta gran producción a lo largo de su vida. Hola Metrópolis, mi nombre es Hugo Urban Besar. Voy a contar mi historia antológica. Mis temas principales de mis grabados son la ecología, la biodiversidad
y también el problema de la guerra y la paz. Yo trabajo sobre cobre rojo, es la incisión, el grabado, y trabajo con la punta en el cobre y después pongo tinta en el cobre en una presa agudo imprimidos. Es la naturaleza que me da inspiración, es la naturaleza, la biodiversidad. Y estoy muy, muy preocupado porque hay muchas naturalezas que están desapareciendo. El tema central es siempre la tierra, la madre tierra, la Pachamama, como dice, y defender todos los aspectos de la vida sobre este planeta. Gracias, Metrópolis. Si quizás ver más de mis obras, por favor, puede visitar mi exposición hasta el fin de octubre o puede visitar mi website www.hugobezar.be, BE de Bélgica. Bueno, qué interesante poder ver la obra de este importantísimo artista belga, y ustedes lo conocen a través de Metrópolis, porque hay mucha actividad cultural en el mundo, aquí también en nuestro país, pero lo interesante es que vamos descubriendo espacios, artistas, lugares, proyectos, y de eso se trata el programa. Y no solamente aquí de Lima, sino de todo el Perú. Me tengo que ir a una pausa, pero quiero agradecer al doctor Teobaldo Llosa. Gracias por este regalo que me ha enviado, no solamente a mí, sino a todo mi equipo. Es un libro digital. Y la propuesta es muy interesante, poesía transliteraria. Va a presentarse en la Universidad de Piura y un poco él nos habla, es una guía y fundamentos científicos y literarios de una nueva propuesta poética. Va a ser en la Universidad de Piura, en Miraflores, y de verdad agradecemos muchísimo que nos envíen el material para poder difundirlo. Me tengo que ir a una pausa ahora sí, rápidamente, pero regreso con microteatro. ¿De qué están hablando en esa temporada? Se los cuento luego de la pausa. Tell me that you're wrong, that you're not right, you're young and you're strong, but not a child. A la uno. Y estamos aquí de regreso en Metrópolis. Gracias por todas sus comunicaciones a través de las redes sociales, al Facebook, al Twitter, al Instagram. De verdad, nos sentimos felices de poder compartir todo lo que está pasando culturalmente en el Perú. Y ya saben que este es el espacio para ustedes. Estén en cualquier parte de la costa, de la sierra o de la selva, nos pueden enviar información. Hoy vamos a hablar de microteatro, que es una propuesta que a mí me fascina, tanto como espectadora, como estas ganas de actuar que también siempre tengo. Y hoy me acompaña, por supuesto, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Eduardo Adriansen, que nos está haciendo una propuesta increíble, y también con El Amor Joven, y a Diana Moscoso con La Hora de Dormir, que es la historia de dos hermanas que se van peleando, y vamos a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Fátima? Feliz de tenerte. Igualmente, yo feliz de estar aquí con la gente de Metrópolis. Bueno, Eduardo, tengo que empezar preguntándote, tú con tantos años en el medio, sí, escribiendo tanto, ahora en este espacio pequeñísimo, porque es chiquitísimo, ¿cómo es la experiencia? Es bien interesante, es bien interesante, porque finalmente... Mira, estaba contándoles, Sonia Seminario, que es la actriz de nuestra favorita, nuestra pequeña obra de microteatro, que tiene más de 60 años de actriz, es primera vez que hace microteatro, y está fascinada. ¿El espacio de cuánto es? Pequeñísimo, es, mira, a tu set es 7 microteatros, o sea, es súper pequeño, es algo muy chiquito, estás actuando... Es un cuartito. La gente está actuando como la esencia que estamos nosotros ahora. Ajá. Claro, entonces es muy cerrado. Y eso te permite, evidentemente, un tipo de actuación como más parecida al cine, como más parecida a la cámara, de pronto, no lo sé. El tema de la naturalidad. Absoluta, ¿no? El y total. El sentir de verdad, claro, las cosas, el texto, porque sí, está espiándote alguien ahí dentro. Totalmente, de tu cuarto, hay 15, ¿no?, personas metidas en un cuarto, ¿no? Bueno, como en La Hora de Diana. Claro, y en tu historia, que a mí no sé por qué cuando leí el texto, un poco, ahí está, me hacía recordar a estas series de La Dimensión Desconocida. Un poquito, ¿no?, tiene eso. Cuéntanos de qué trata. El Amor Joven. El Amor Joven.
historia muy, muy graciosa. Ya, El Amor Joven es la historia de una pareja de marido y mujer que van a celebrar sus bodas de oro a una playa exótica desconocida en un país X. Y resulta que hay una leyenda en esa playa que dice que el que se meta al mar cada mil años antes se cae el sol, así como las leyendas, pues, ya, tiene, claro, que ser, ¿no? Tiene que ser, saldrá rejuvenecido. Entonces Laura empieza con Luchita, que es la señora, que es la de Sonia, que está esperando que el marido salga del agua, y el que sale no es su viejo, que tiene 80 años, y uno sale a yoanearse, y sale de 25 años, rejuvenecido 50 años, y que no puede creer lo que ha sucedido. Y a partir de ahí, pues, Dios mío, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer ahora con su Luchita? Él que ahora es un chico joven y bello de 25 años. Y también con la esposa. Perspectiva del futuro. Exacto. ¿No? Entonces dice, bueno, ahora voy a poder hacer todo lo que puedo volver a empezar. Uh-huh. Y la mujer le dice, ¿y yo qué? Soy tu esposa hace 50 años. Y dura 15 minutos. Dura 15 minutos y en esos 15 minutos se cuestiona todo el matrimonio, toda la relación amorosa, toda la vida, todo el futuro y sobre todo el cuerpo. Porque la idea de la obra, ¿no? Claro, la idea de la obra es que también tú eres de acuerdo a cómo es tu cuerpo en ese momento. Entonces, cuando tienes 80 años, has envejecido ya con la persona, ya tienes otra forma de ver las cosas, de pronto tienes 25, el sueño dorado de todo el mundo, rejuvenecer, y de pronto, inmediatamente, ¡brup!, el cerebro le cambia, la perspectiva le cambia, la forma de pensar, todo. Bueno, me encanta el casting que tienes con Giovanni. Con el protagonista de su historia, pues, con Paco Robles. Ahí está Paquito, pues, ahí tan está querido Paquito, en todo, claro, el Perú, ¿no? Y Sonia, que también está en su historia, que es la abuela. Por supuesto, claro. Ahí estaba Sonia. De verdad, me parece una pareja genial. Lo máximo son. En tu caso, tú estás en una propuesta que nos habla de una noche común y corriente antes de irse a dormir de dos hermanas. Sí, o sea, yo siento que empieza como muy, muy simple. O sea, son dos hermanas que están a punto de irse a dormir, pero es como un pretexto para contar más cosas. Uh-huh. Que tiene que ver con las cosas que nos dan miedo. El miedo a la noche, el miedo a la muerte. Mi personaje, que es Tina, es una niña que se cuestiona y no puede dormir porque tiene miedo a morirse y a que empiece el para siempre, ¿no? Y este para siempre es igual todo el tiempo. Y entonces empieza a buscar en su hermana una contención y una tranquilizarse con toda esta idea. Y me parece bien interesante porque los niños son mucho más como honestos y emocionales, pero están hablando de cosas muy complejas o finalmente muy profundas, ¿no? Que son los miedos más básicos que tenemos. Ahora, para que la gente un poco que no ha ido todavía al microteatro, y lo que queremos es que vayan porque es una experiencia increíble, estamos hablando de 5 espacios, ¿no? Así en la sala 1, 2, 3, 4, 5, donde uno entra así por un pasadizo, entra este espacio pequeñito, y cada cuánto se repite la obra. Ya, la casa de microteatro que queda para esto en Barranco, atrás de la municipalidad, ¿sí? queda en la callecita que está como para bajar el Puente de los Suspiros, ahí. Ahí, esa es la callecita. Ahí nomás, ahí ya 3 pasitos de Además, bajar hay el un los barcito, no se puede tomar un trago, un juguito, claro, una galleta, lo que esa quiera. Es la salida de la noche. Sí, una maravilla. Entonces, claro, es una casa que tiene siempre simultáneamente 5 obras. Entonces, por ejemplo, la obra de Diana está los martes, ¿cómo es? ¿Miércoles? Miércoles, viernes y domingo. La nuestra está martes, jueves y sábado. Y así por el estilo hay 5 cada día, ¿no? Y en la noche también hay tarde otro turno que es también viernes y sábado. En fin, siempre hay obras. Entonces tú llegas ahí y puedes escoger qué horario quieres ver, lo que quieras ver. Es como un menú que te dan y tú dices, ay, quiero ver tal función. Y es muy barato, ¿no? 16 soles. Ahí está 13 soles los días martes y los otros días, martes y domingo está 13, ¿no? Sí, martes y domingos populares y el resto de días 16. Y después también hay combos. Entonces si compras 3 te dan descuento. O sea, hay un montón de formas. Ahora. Entonces eliges un poco lo que quieres ver, el horario que quieres ver. Claro. Tienes esa ventaja. Y el señor director, ¿dónde va? ¿Dónde se pone a ver? Porque en el teatro te vas a... Nuestros directores, que son Natalia Torres, que es la primera obra que hace Natalia, ¿no? Como sí. directora. ¿Dónde está ella en este espacio tan chiquito adentro? Ella, claro, se acomoda atrás del público, ¿no? Pero también es rico, porque ella está súper contenta de poder ver las reacciones del público, ahí sentirlas nomás también. Sí, es una experiencia increíble, tanto para los actores, los directores, Gonzalo, los que escriben, claro. Y por supuesto para nosotros el público. Y Gonzalo, ¿no? Tú eres el director de la nuestra también, con cuán grande es, se pone pues atrás, y yo también me cuelo, y a veces no hay sitio para ti, porque felizmente se llena. Lo cual es una maravilla. Por la puertita, ¿no? No, claro, escucha por lo menos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que le hacemos. Lo que pasa es que también son grupos pequeñitos, porque sí. son
director, producción, dos actores, no más. Maravilla. Bueno, muy y también divertido. Está el bloque infantil. Pueden llevar además, a sus hijos, sí. Que también tienen historias increíbles. Es, claro, fines de semana están. Bueno, les agradezco mucho. No, qué bueno que sigan trabajando por el teatro, como siempre. Y este microteatro es una experiencia única. Sí, así vayan. Si quieren hacer un regalo de cumpleaños, compren entradas para el microteatro, lo ponen en una cajita y les apuesto que esa persona va a ser totalmente feliz de tener entradas para ir al teatro. ¿Cuánta gente nunca en su vida ha ido al teatro? Cuéntenos esas historias en Metrópolis y vamos a hacer que tengan esta primera vez de experiencia cultural con nuestros grandes artistas que tenemos en el país. Muy bien, me tengo que despedir. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Mañana regresamos con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao.